Bueno, Gonzalo, ¿te tocó ser el último refuerzo de Almagro? ¿Cómo te recibió la cuadra de ingenieros? ¿Cómo te sentís vos? No, muy bien, la verdad, muy contento de llegar al club. Me encontré con un grupo bárbaro que está muy metido en lo que es el torneo, así que ojalá que podamos demostrar lo que queremos hacer. Y Gonzalo, decime, sos un jugador que estuvo muchos años en primera, ha hecho una muy buena trayectoria en la primera división. ¿Qué es para vos jugar en Almagro? ¿Qué significa para tu carrera, para tu persona? Nada, la verdad, tuve la posibilidad, me llamó Carlos, de que estaba la posibilidad de venir a Almagro y no lo dudé en ningún momento. En realidad era un momento donde por ahí estaba pensando si seguir o dejar, pero cuando Carlos me trajo esta posibilidad, no lo dudé. Sí, tal cual, como decís, por ahí esta recién empieza, pero se ve bien, un equipo que quiere jugar, que intenta jugar, que por ahí en la categoría no se ve mucho. Carlos nos hace jugar, el equipo lo ha asimilado bien, hay jugadores de muy buen pie, entre los 11 y fuera de la cancha también, los que estamos afuera. Creo que se ve bien el equipo, hay que ver, porque esto es muy largo, para qué está el equipo después. Y en lo personal a mí me viene bien, por no haber tenido la pretemporada con el equipo, por ahí esto me da un poquito de aire, un poquito más de tiempo para prepararme. Esto es así, los partidos los vas a jugar igual, así que en lo personal mejor.